Amigos, bienvenidos a Círculos del Sol de México. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Ore Herrera. El gusto es mío. Oye, mi querida Ore, pues vamos a rendir homenaje a los grandes diseñadores de espacios en su día, es decir, a los arquitectos. En el marco del Día del Arquitecto, que se celebra el 1 de octubre, conocimos de cerca el espacio privado de uno de los personajes que han puesto en alto el nombre de México alrededor del mundo. Se trata de Juan Carlos Baumgartner, para quien el diseño y la arquitectura son disciplinas que no solo se tratan de construir edificios, sino de crear espacios para generar emociones positivas que ayuden a las personas a ser felices. Desde hace 2 décadas, cuando se involucró en la industria del diseño corporativo, su visión estuvo centrada en la búsqueda de soluciones sustentables que no solo representen el medio ambiente, sino que también ayuden a mejorar nuestro entorno. Por eso, en cada proyecto reafirma su filosofía personal, que es diseñar de dentro hacia afuera. Ya sea un espacio pequeño o limitado, un gran edificio, un campus, hotel, oficinas, tiendas o un desarrollo habitacional. ¿Qué tal si vamos a ver esta entrevista? Claro que sí. Hola amigos de El Sol de México, yo soy Mildred Estrada y el día de hoy estamos en la casa del arquitecto Juan Carlos Baumgartner, que con motivo del Día del Arquitecto pues nos va a enseñar los rincones más íntimos de su hogar. Acompáñenme a conocerlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Muchísimas gracias por invitarnos a tu hogar, a tu espacio. Y pues yo quiero que primero nos platiques, pues, ¿cómo surge esta idea de dedicarte a la arquitectura? Si ya lo traías desde pequeño, conforme fuiste creciendo, pues agarraste como el gusto por esto. Bueno, la verdad es que desde tengo memoria, quería ser arquitecto. Mi mamá dice, entre broma, pero en serio, que yo a los 3 años me preguntaban qué quería hacer y desde los 3 años decía que arquitectura. Mi mamá es decoradora y mi papá es ingeniero, entonces yo creo que si mezclas esas dos, sale un arquitecto. ¿Cómo surge tu inspiración? ¿De dónde la tomas? ¿Y qué crees que sea lo que te motive a crear y a diseñar? Bueno, a mí me inspira la vida, ¿no? Yo creo que todo lo que nos rodea, el cine, viajar, muchísimas cosas que no tienen que ver con arquitectura de manera superficial me inspiran. Y de alguna forma estoy obsesionado con traer como todos estos conocimientos ajenos a la arquitectura. Entonces, a mí la arquitectura me apasiona y veo inspiración en todo lo que vivo, ¿no? Claro. Cuéntanos sobre tu despacho, pues la filosofía es arquitectura que da felicidad o espacios que dan la felicidad. Cuéntanos, pues, ¿cómo nace esto y por qué crees que la arquitectura sea eso, nos inyecte la felicidad? Bueno, el despacho lo abrí originalmente en Estados Unidos hace cerca de 25 años y después más o menos hace 20 años abrimos la oficina de México y América Latina. Hoy tenemos 10 oficinas en América Latina y la filosofía de Design for Happiness, esta idea de cómo el espacio puede impactar en emociones positivas, surgió más o menos hace una década en la que trabajando, estudiando en la Universidad de Harvard en Ciencias de la Felicidad, me empecé a dar cuenta que había una correlación entre lo que diseñas y los espacios que habitamos y las emociones que nos generan estos espacios. Y que de alguna manera podrías encontrar una correlación entre emociones positivas y espacio. Claro, y sobre todo pues ahora en pandemia, creo que fue muy importante enfocarnos como en esa filosofía, ¿no? Permanecer más tiempo en casa. Creo que muchas personas se inclinaron por adaptar sus espacios a algo que les diera tranquilidad o los inspirara. ¿Qué opinas acerca, pues, de la ventaja que tuvo la pandemia para renovar nuestros hogares? Bueno, creo que la pandemia hizo, de alguna manera, la vemos como un acelerador de tendencias en muchas cosas, aceleró cosas que ya estaban allá afuera, que ya existían. Muchas de estas que aceleró las hizo más evidentes, ¿no? Las empezamos a notar. Esta idea de la importancia del espacio y que habitas en tus emociones, pues antes posiblemente no, la gente que no tenía que ver con arquitectura no lo contemplaba. Y de repente empezamos a darnos cuenta, después de estar meses encerrados, que efectivamente el espacio tiene un impacto altísimo en nuestras emociones.
y hay muchas estrategias para que ese impacto sea positivo y no negativo. Sobre el tema de las tendencias, no sé si sea como la moda, que cada 4 meses hay una evolución, hay un cambio, o en arquitectura y en diseño es un poco diferente por el tema de que es más atemporal, que tiene que durar más tiempo. Sí, bueno, en arquitectura los tiempos son muy distintos, ¿no? Los 4 meses viene del concepto de fast fashion. Uh-huh. Afortunadamente en arquitectura no hemos llegado a ese concepto y te toma mucho más tiempo construir y generar arquitectura. Pero yo lo que diría es que cada vez es más complicado encontrar estilos. Al final del día creo que la diversidad de lo que estamos viendo hoy en arquitectura hace muy complejo el poder decir que hoy hay un estilo particular. Creo que sí hay ciertas visiones comunes, ¿no? Y estas visiones comunes son como afortunadamente mucho más humanas, entender que en el centro de la arquitectura debería estar el ser humano, entender que la arquitectura tiene un impacto en la naturaleza altísimo, y entonces tienes que preocuparte por la arquitectura sostenible o sustentable. Y entonces, de alguna manera, estas visiones comunes creo que sí son cosas que puedes encontrar en todo el mundo como tendencia, si quieres. Pero estilos arquitectónicos como estilos, yo lo veo más complejo, ¿no? Creo que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Nos unen en muchas ocasiones más bien estas visiones comunes. Juan Carlos, para ti, ¿cuáles las tendencias o qué es lo que predominará el próximo año? ¿Nos puedes compartir un poco? Bueno, yo creo que vamos a empezar a ver el regreso al espacio público, ¿no? Ya poco a poco se ha ido manejando cada vez mejor los temas de la pandemia. De alguna manera ya el porcentaje de población con vacunas es en muchos países representativo. Y lo que vamos a ir viendo es cómo el ser humano se va apropiando otra vez del espacio público, ¿no? Cómo vamos soltando un poco estos refugios por los que pasamos 18 meses. Y creo que al final del año se va a haber un boom en el tema, por ejemplo, de repensar oficinas. Uno de los grandes espacios que necesitamos repensar son las oficinas. 18 meses de aislamiento cambió la forma en la que trabajamos, cambió la forma en la que nos relacionamos, y las oficinas van a empezar a tener que cuestionarse muchos de estos temas. Afortunadamente yo creo que va a venir una revolución del espacio de oficinas increíble. Si lo sabemos hacer, va a ser súper positivo para la sociedad. Y bueno, yo creo que en los siguientes meses lo vamos a ir percibiendo. Claro. Juan Carlos, cambiando ya un poquito del tema y encontrándonos en el contexto en el que estamos, cuéntanos un poco de este estudio, ¿es tu lugar de inspiración? Bueno, sí, este es como mi rincón. Nunca pensé que iba a pasar tantas horas y lo iba a utilizar tanto como lo he terminado utilizando los últimos meses. Pero me encanta la lectura, me gusta muchísimo. Tengo un posgrado en arte, entonces también me gusta mucho el arte. Y bueno, quería tener en mi casa un espacio donde pudiera tener mis libros, donde me pudiera aislar un poco y dedicarle un tiempo a leer. Claro, claro. ¿Cuál es tu autor favorito? Bueno, tengo muchísimos. Daniel Pink me gusta mucho. De lo reciente que he estado leyendo, tiene que ver mucho con neurociencia cognitiva. Esto de neurociencia cognitiva, ¿cómo crees que te favorezca en tu profesión, Juan Carlos? ¿O cómo ves la unión de eso? Bueno, hay muchos layers y muchas formas en las que puedes encontrar donde empalma, pero yo creo que la básica es que estamos en una profesión que tendríamos que tener la responsabilidad de entender al ser humano, ¿no? Le hacemos el hábitat al ser humano. Este hábitat en la mayoría de los casos influye en el comportamiento y en la salud y en el bienestar de ese ser humano, y entonces tendríamos que tener la responsabilidad de entender con las herramientas más complejas que tengamos a la mano a ese ser humano. Y hoy en día creo que las herramientas que nos dan más información para poder entender a ese ser humano es la neurociencia. Entonces desde esa perspectiva, mientras más capacidad y más conocimientos tengas de cómo funciona el ser humano, cómo percibe, cómo reacciona al entorno, etcétera, pues más habilidad vas a tener para hacer una arquitectura que le impacte de manera positiva. ¿Tú cómo ves el panorama de la arquitectura en México, Juan Carlos? ¿Qué tan posicionado estamos y cómo crees que sea en esta era post-pandemia? Bueno, yo creo que la arquitectura en México siempre ha sido, México siempre ha sido un país con muy buena arquitectura, con mucho talento nato. Creo que nos falta dar un último paso, un brinco,
para internacionalizar más a los arquitectos mexicanos. Habemos muy pocos arquitectos mexicanos haciendo trabajo continuamente en el extranjero y creo que ahí nos falta dar ese brinco, ¿no? México se está llenando de firmas de arquitectura internacionales, hay proyectos de muchísimos arquitectos en distintos lugares de la Ciudad de México o del país, y creo que nosotros nos hemos tardado en hacer esa parte, pero fuera de ahí la verdad es que México tiene muchísimo talento. ¿Cómo cierras el año y cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, afortunadamente ocupados, tenemos un área de hotelería que ha estado muy ocupada en los últimos meses. Todo este concepto de repensar las oficinas también nos tiene como afortunadamente muy ocupados. Y bueno, estamos trabajando una metodología que ya estamos empezando a aplicar en proyectos que se llama Oficina como Tribu. Y la idea de Oficina como Tribu es como en esta idea un poco después de la pandemia de regresar al origen, entender cuáles eran las herramientas que ha tenido el ser humano en la historia de la humanidad para florecer. Y una posiblemente la herramienta más potente que hemos tenido por miles de años ha sido la construcción de tribus. Creo que después de 18 meses de aislamiento en un mundo que cambió tanto y que vamos a regresar de manera híbrida, tenemos que retomar cuáles son los valores que aportaba una tribu y empezar a construir tribus, porque la sociedad lo necesita, el ser humano necesita estos elementos de conexión, de propósito, de pertenencia, y necesitamos volver a pensar cómo vamos a hilar fino otra vez esta idea de comunidad y de sociedad. ¿Tienes alguna meta que todavía, o un sueño que todavía no puedas cumplir, pero que estás en camino a lograrlo? Bueno, sí, muchísimos. Tenemos, desde hace un par de años, hicimos una alianza con un laboratorio de innovación de neurociencia en Canadá. Este laboratorio, parte de lo que hemos estado trabajando con ellos son investigaciones, y una en particular es cómo le podemos ayudar a niños con déficit de atención a través de diseño para poder reducir parte de los síntomas del déficit de atención y poder reducir los medicamentos que toman los niños. Entonces tenemos toda una teoría que tiene una explicación neurológica relacionada con cómo funcionan los mecanismos del dolor, en la que estamos convencidos que la arquitectura en muchos casos está generándole dolor a las personas, y en niños con déficit de atención ese dolor se ve manifestado en muchos de los síntomas que tiene un niño con déficit de atención. Entonces lo que estamos hoy investigando, mi sueño guajiro dentro de un futuro cercano, es que si tienes un niño con déficit de atención puedas ir con un doctor y no solo te recete medicinas, te puedan recetar espacios para ayudarle a esos niños. Claro. Juan Carlos, 1 de octubre celebramos en México el Día del Arquitecto. Yo quiero que dediques un mensaje a todos los arquitectos que nos están viendo, que nos están escuchando, pues un mensaje alentador, un mensaje inspiracional y que pues los alientes en esta dura batalla que estamos pasando. Bueno, hay un filósofo y arquitecto español, José Antonio Colrich, que hace muchos años publicó un artículo en una revista que se llama Domus, que se titulaba No son genios lo que necesitamos. Y hablaba que las buenas ciudades están hechas no por, a pesar de lo que pensaríamos, no por un puñado de buenos arquitectos geniales, sino que están hechas por cientos de arquitectos desconocidos que tienen una pasión y que están trabajando en el quehacer de la arquitectura todos los días con amor. Y lo que decía era, el mundo y las ciudades no necesitan genios, necesitan más apasionados, más gente profesional que salga todos los días a ponerse un granito de arena, ¿no? Entonces yo lo que diría es, a todos esos que están saliendo a poner su granito de arena, pues muchas felicidades. Pues, ¿qué te pareció? Pues muy interesante y sobre todo muy admirable, porque ha recibido muchos premios a nivel internacional. Así es. Pues bueno, es un gran talento, y hablando de talentos, vamos a hablar de arte, que la arquitectura también es un arte, y pues el heredero de un gran talento y pasión por la pintura, Jacob Vilató, sobrino nieto del creador del cubismo, Pablo Picasso, quiso alejarse por un principio del mundo del arte, pero la sangre llama y hoy es considerado como una nueva promesa artística. Al darse cuenta que su verdadera vocación era frente a un lienzo, en 2018, deja de lado el mundo arquitectónico y se asocia con la mexicana Itzel Culebro, quien hoy en día es su mano derecha y amiga, y para el año siguiente reveló su obra al mundo, recibiendo elogios y hasta encargos internacionales. Así es, bueno, la imaginación de Vilató no tiene límites
y su obra tampoco. Su apreciación de múltiples disciplinas le permite pintar y diseñar sin ninguna barrera autoimpuesta, creando piezas únicas que cuentan su propia historia. Las obsesiones de Vilatro son su fuente de inspiración más poderosa y abarcan temas tan diversos como la muerte, el arte africano, la música jazz, los coches de los años 60, las pinturas de vanguardia y la escultura, muchos de los cuales conoció durante su educación. Prueba de ello es su reciente y primera exposición individual en nuestro país, que se alberga en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, que para el artista español es un referente de la historia del estado, ya que establece alianzas con artistas, países, museos, organizaciones, gobiernos y empresas que ayudan a generar un progreso artístico, cultural y turístico. Vamos a ver la entrevista. Gracias. Estamos de manteles largos. Tenemos un invitadazo de lujo. Él es descendiente de una familia de artistas, sobre todo de Pablo Picasso, y por primera vez expone en México, en la ciudad de Morelia, y pues nos va a contar todos los detalles acerca de esta exposición. Él es Jacob Vilatro. Hola, Jacob, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. No, muchas gracias a ti pues por compartirnos tu tiempo y contarnos esta historia que pues al principio te quisiste alejar del arte, ¿no? Pero siempre la sangre llama. ¿Cómo sucedió esta transición? Sí, en mi familia son todo o médicos o pintores. Así que como había ya demasiado de una y otra cosa, decidí ir por el lado de la arquitectura. Yo creo que es un poco la unión entre la medicina y la pintura, pues, a la arquitectura. Y he estado, pues, no sé ahora cuánto, pero 15 años en arquitectura, haciendo arquitectura de media gran escala, hasta que llega un momento que, como decías, que la sangre tira hacia donde tira. Claro. Y, pues, no es que me pusiese a pintar, porque siempre he pintado, sino que finalmente, pues, hubo este salto. Y para mostrarlo, y ha ido muy bien, no me puedo quejar, la verdad. Se nota, Jacob. Se nota esa felicidad que tienes de transmitir y de continuar con este legado, que al fin y al cabo es un legado cultural e histórico, no solamente en España, sino en el mundo entero. Sí, yo creo que, bueno, todos los que nos dedicamos a estas cosas vamos poniendo una capita más, ¿no? En la historia, algunas capas son más grandes, otras más pequeñitas, pero creo que todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? En general, es simplemente esforzarse un poco para poder explicarlo mejor. Y esta inspiración de las meninas feas, ¿por qué llamarlas meninas feas? ¿Y qué es lo que quieres transmitir con estas obras? Sí, es un título un poco atrevido, ¿no? Pero al final es un cuadro que ya tiene unos 4 años y que ha ido inspirando a mucha gente por el camino. No soy muy original con eso. Aquí el único original creo que ha sido Velázquez y todos hemos ido siguiendo, algunos mejor, otros peor, pero hay muchas meninas, ¿no? Y además me consta que en México hay un gran amor por las meninas. O sea, lo veo muy frecuentemente. Muchos amigos de ahí se nota que es un cuadro que les llega. Y ya lo pongo en la mesa llamándole directamente meninas feas para que no comparen demasiado. Así que a partir de ahí todo será bueno, espero. Claro, claro. ¿De dónde tomas la inspiración, Jacob? ¿Tienes también pues inspiración de tu tío? ¿Quieres fomentar tu propia línea artística? Platícanos un poco. Y uno no puede, al final, no puede negar las influencias que tiene. Si ya uno ya tiene influencias de pintores con los que no tiene relación, pues cuando quedan más próximos es aún más inevitable. Entonces, sobre inspiración, yo intento no centrarme mucho en inspiraciones. Intento comenzar a dibujar y muchas veces lo primero no me gusta, lo segundo tampoco. Y cuando ya llevo unas 10, 20, 30 veces, pues ya comienzo a encontrar un camino, ¿no? Intento de alguna manera apagar todas las inspiraciones que hay alrededor mío para que salga un mensaje, no voy a decir que original, pero sí que salga algo que no sea directamente una copia, que no sea, no sé cómo decirlo, pero que sea, que aporte algo. Realmente yo espero eso, que haber aportado algo. En toda la exposición es un poco, quizás un poco ecléctica, un poco confusa, muy colorida, pero es porque quería enseñar eso, este proceso al pintar. Quería mostrar
pues todos los caminos que uno va tomando y por dónde va, y a veces se equivoca un poco más, a veces un poco menos, pero todo esto son pistas que van construyendo. Y por eso me pasa ahora, después de hace, yo creo que hace una semana o dos que volvimos, que vuelvo a mirar todo eso y pues me parece bien, o suficientemente bien, pero lo que querría ahora es volver a trabajar otra vez en las meninas y hacer, borrar todo eso y hacer una segunda exposición, a ver qué tal es. ¿Cómo crees que, obviamente todas las industrias vivieron estragos durante la pandemia, pero cómo crees que ahora el arte va a ser en una era post-pandemia? Pues no sé si va a tener tanta afectación por la pandemia, porque supongo que al final lo que funciona va funcionando y lo que no, no funciona, pero sí creo que entramos en una época muy interesante, ¿no? Comenzamos ya con la inteligencia artificial que se está comiendo y se va a comer muchísimas profesiones. Entonces, el arte, aunque hayan iniciativas pues muy relacionadas con la inteligencia artificial, sí creo que va a ser algo que siga perteneciendo a los hombres, aunque sea no ya directamente por la creación, sino por la crítica o el sentimiento. Y creo que cuando pasan estas cosas, cuando hay convulsiones, crisis, cambios, son cosas que alimentan mucho más. Así que yo tengo grandes esperanzas en esto. Yo creo que va a ir bien. O sea, creo que va a ir, y que además cada vez hay más espacio para más gente. Porque al estar más satisfechos, en algunos sentidos, podemos disfrutar más lo que es la pintura, la escultura, bueno, las artes, la música. ¿Alguna figura artística que sea tu inspiración, evidentemente, después de tu tío? Yo creo que hay muchos, ¿no? Y lo bueno de irse haciendo mayor es que uno va descubriendo más y más. Pero es que sería comenzar y no acabar, ¿no? Yo creo que desde el Greco, a Yves Klein, a Bacon, o sea, podríamos estar ahí toda la tarde. La suerte es esa, ¿no? Que es como la música, que cuando ya crees que lo has escuchado todo, encuentras un camino nuevo y hay mucho, mucho más. Y no solo eso, sino que puedes revisitar a los que te gustaban antes y después que hay otros motivos por los que te puede gustar, ¿no? Que a lo mejor te gustaba por cómo retrataba a las personas y después te das cuenta que lo que disfrutas es cómo aparece la luz en un cuadro. O sea, por todos lados. Y además no siempre vienen de figuras establecidas, ¿no? A veces vienen pues desde algo que ves en la calle o incluso desde algún dibujo infantil que te das cuenta que hay algo brillante en eso. ¿Cómo vives tu día a día? ¿Qué hace un artista en un día normal? Hay una frase que es, la verdad es que me paso mucho tiempo encerrado o en solitario y lo que hago es pues pintar y veo otros cuadros, otros dibujos o leer sobre el tema. Y luego hay otra que al final es un poquito más en cierto sentido es más estimulante, que es, claro, cuando haces cosas así, pues necesitas más relacionarte. Y es muy agradable, ¿no? El poder ir, pues esta semana vamos a México, la semana que viene vamos a otro sitio. Y además, es eso, el hecho de estar como muy bien tratado se agradece mucho porque la gente te intenta presentar más cosas y mostrar más cosas, te quiere llevar a más sitios y a comidas. Y, o sea que voy alternando entre esta, llamémosle, exagerando, esta locura social y mucho viaje y mucho avión y la calma total. ¿Qué es lo que más te gustó de nuestro país? ¿Cuánto tiempo estuviste en Morelia y qué fue lo que te fascinó de ese estado? Que es impresionante. La catedral, ¿la conociste? Que lo que más me fascina directamente es la gente. Es este carácter más abierto, más receptivo, más amistoso, extremadamente amable. Entonces, desde el arte, la arquitectura y el urbanismo de Morelia me fascinan. Me parece que es increíble cómo se ha conservado, cómo no se ha vuelto como otras ciudades, que al final es un souvenir de sí misma. Y pues no me queda más que invites a todos nuestros amigos del Sol de México pues a que vayan, a que conozcan tu exposición. ¿Hasta cuándo va a estar y qué va a seguir después de esto ya? Pues, bueno, primero, pues, por favor, los invito. O sea, me haría mucha ilusión que cada uno haga su propia versión de Las Meninas Feas y que una gran obra, que lo tomen como algo cercano a lo que se puedan acercar fácilmente. Entonces, esta exposición, si no me equivoco, porque yo me suelo despistar bastante, es hasta el 14 de noviembre. Esta exposición después va a ser itinerante y va a ir a otros estados.
No puedo contar muchos detalles porque los estamos cerrando y si fallo quedaría muy feo, pero se va a ver en más sitios. Y mientras tanto, también estamos preparando un par de cosas en México. Van a pasar cosas, más, seguramente más cerca de Yucatán también. Pero espero que se vaya a oír bastante de mí por ahí. Que sea pronto. Y al final son excusas para poder volver y comer y disfrutar. Sí, que lo hagas tu segunda casa, Jacob. México sin duda creo que te va a encantar y fascinar, tal como la madre patria de España. Ah, México es mejor. Nos quedamos con México. Muy bien, Jacob. Pues oye, yo estoy muy agradecida, muy contenta de conocerte. Muchísimas gracias pues por compartirnos parte de tu historia, de tu trayectoria y pues este legado que sigues preservando el arte en tu familia. Pues muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto entonces. Bueno, muy interesante, ¿no? Y pues bueno, una gran herencia, un gran legado, nada más y nada menos que del gran artista Pablo Picasso. Eso es todo en Círculos, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, mi querida Audrey. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Hasta luego.